El mundo de boxeo quiere saber. Te voy a traducir. Voy a traducir esta entrevista en inglés para el público americano una vez más. Okay. El mundo de boxeo quiere saber qué está pasando con la Granada. Sabemos que tienes una pelea el 17 de junio y últimamente mencionaste a Shakur Stevenson, a Paul Cruz y Chris Colbert. Así que déjame traducir esta entrevista en inglés y ahí nos dan la respuesta. Okay. The world of boxing wants to know what is happening with Edwin de los Santos, who has an upcoming fight June 17. He just recently mentioned Shakur Stevenson, Isaac Pitbull Cruz, and Chris Colbert. Bueno. Dame un segundo. No le está diciendo, no está diciendo. Bueno, ¿qué te digo? Yo mencioné a Shakur, al Pitbull y a Colbert. Bueno, la publicación fue para Colbert, porque escuché ahí en una entrevista que él estaba diciendo que como que él me metió la mano antes de pelear con Rayo Valenzuela. Entonces yo dije, pero este tipo sí es descarado. ¿Cómo él sale a hablar una cosa donde él tuvo que bajarse en el noveno round? Se bajó y tenía que hacer 10 rounds. Entonces, que un round no me ganó. Él se pasó los 9 rounds cogiendo golpes. Y yo dije, ¿cómo él sale a hablar una cosa así donde yo ni siquiera he mencionado eso? Entonces ahí fue que yo me molesté y hice la publicación. A él le ofrecieron la revancha con el Rayo o pelea conmigo. Y obviamente que él va a querer la revancha con el Rayo porque él sabe que él no puede conmigo. Así que déjame preguntarte sobre esto. ¿Hiciste sparring con Chris Cooper? Dos veces. Y las dos veces le metí la mano feo. Ok, así que déjame traducir esto. Edwin de los Santos is mentioning Chris Colbert since he sparred Chris Colbert twice. And both times, he hurt Chris Colbert in sparring. And it was supposed to be a 10-rounder. 10 asalto, no? Eran 10 asalto y se bajó en 9. It was supposed to be a 10-rounder. And Chris Colbert got out of there within 9 rounds. La pelea entre Valenzuela y Chris Colbert supuestamente era tú mismo que tenías que pelear con Chris Colbert. No, esa pelea era esa pelea entre ellos, pero cuando yo veo la entrevista, yo me molesto porque él quiso usar terror psicológico mencionándome a mí, que él me metió la mano, donde yo no he mencionado eso, y el que le metió la mano a él en dos ocasiones fui yo. So, Edwin de los Santos says that Chris Colbert has said that he gave him, or Chris Colbert gave de los Santos work, which is not true. Because La Granada is saying that he gave Chris Colbert that work. Ok, así que ahora sabemos por qué estás mencionando a Chris Colbert. Yes. So now we know why La Granada has mentioned Chris Colbert. Ahora, Shakur Stevenson. Shakur Stevenson es otro nombre que mencionaste. Tuvo una pelea últimamente con Yoshino. Quiero
saber qué tú pensaste de esa pelea. Another name that was mentioned was Shakur Stevenson. What do you think with his most recent fight against Yoshino? Bueno, yo menciono a Shakur Stevenson porque yo hice un post llamándolo, hice una publicación, y él me dijo como que yo no estaba a su nivel. Entonces, cuando veo que sale a pelear con el japonés, digo, mira, este subestimando mi nivel, donde va a pelear con un japonés que no sabe ni pararse. Ese japonés no le daba ni por los tobillos, no se le movía, lo que se paró fue a coger golpe. Entonces yo digo, subestima mi nivel para pelear con uno que está, pero mucho, mucho por debajo de mí. So, in regards to Shakur Stevenson, De Los Santos says that Shakur Stevenson said that he's not at his level, but now La Granada is saying that Yoshino wasn't at his level. Yoshino wasn't at that level. Yoshino wasn't moving. He wasn't doing much. Así que no estuviste satisfecho con la pelea de Shakur Stevenson. Nah, esa fue la pelea más fácil que ha tenido Shakur. Ese japonés, la pelea más fácil. Shakur no pega. Y está de que noqueando gente. ¿Cómo no va a noquear a un tipo que no sabe ni pararse? Cualquiera no queda. De Los Santos is not impressed with Shakur Stevenson, basically because Yoshino wasn't much of a threat, and Shakur Stevenson can't punch, and Yoshino wasn't doing much, so it was an easy opponent to beat. Ahora dime tú sobre Shakur Stevenson. Yo no quiero decir nada malo de él, pero siempre lo que sí sé decir es que Shakur Stevenson habla mucho y pero no pelea como él habla. Exactamente. Entonces, ese es el problema que yo tengo con Shakur Stevenson. Tiene talento, pero no pelea como él habla. Entonces, tú sabes, si alguien va a hablar, tiene que demostrar los cojones. Exactamente. Yo he escuchado, mira, he escuchado varias veces comentarios que la gente dice, no, que hable poco, que demuestre en el ring. Pero si uno no se vende, no va a pelear, ¿entiendes? Entonces quieren comparar humildad con desafiar, y eso no es así. La humildad es otra cosa, aparte de tú hacer un desafío, de pelear con la gente grande, con lo bueno, porque tú quieres medirte entre lo bueno, para tú demostrarle al mundo de que sí, tú sí puedes, tú sí puedes estar entre lo mejor. Entonces lo que dice es que Shakur Stevenson no ha peleado con nadie. No. O sea, él ha peleado con boxeadores buenos, claro que sí. Pero no con un boxeador que tenga casi mente las mismas cualidades que él. Los boxeadores que Shakur ha peleado son boxeadores que son parados, que creen que o sea, se llevan porque, yo pego, yo no tengo que caminar, tengo que caerle arriba, no. Eso hay en esto del boxeo, el mente inteligente es el que gana. La pegada, claro que ayuda, porque con una pegada se cambia la pelea. So basically what De Los Santos saying that Shakur Stevenson has fought some good fighters, but fighters that at the same time haven't posed a threat. They pretty much stand in there and they get hit and they don't pose a threat. And it's good to be a talented fighter like Shakur Stevenson, but you need to have more than that. Uh,
Hablando de Pitbull Cruz, ya que mencionaste Isaac Cruz. Bueno, con Isaac Cruz, sabe que si el Rayo Valenzuela ganaba la pelea conmigo, era el mandatorio para pelear con el Pitbull. Como yo le gané al Pitbull, a Valenzuela, yo quedo como mandatorio para pelear con él. Ok, se le ofrece la pelea, están negociando, estaban buscando requisitos que el ranking. Vieron el ranking, me pusieron número 8 y número 10 entre organismos. Después estaban hablando que no, que ellos se iban a arriesgar por muy poco dinero. O sea, que ellos están viendo esto más allá de un negocio, que están buscando más dinero que competencia, ¿entiendes? Yo no pregunté si había cuánto había dinero, cuánto esto, yo lo que quería era pelear, porque esto es el deporte, es boxeo y pelea, ¿entiendes? Ya es otra cosa que uno trabaja para esto, viene lo que es el sistema monetario, que es obvio que tienen que pagarte por eso. Pero yo no veo, no me enfoco en que sea el dinero. Como menciona Shakur, que yo estoy atrás de un día de pago, ¿no? Yo quiero medirme con lo mejor. So, in regards to Pitbull Cruz, De Los Santos saying that after he beat Valenzuela, he was mandatory to fight Pitbull Cruz. Negotiations went on, and the fight didn't get made because Pitbull Cruz was talking about money. But for Edwin De Los Santos, it's not all about money. He's there because he loves to fight. So that's the reason why De Los Santos wanted that fight, because he loves to fight. Now, Shakur Stevenson is saying that De Los Santos wants money, but De Los Santos saying that he loves to fight. That's the reason why he's in the sport of boxing. Ahora que hablas de este tema, yo te respeto por eso, de lo que tú dices sobre no solo el dinero, pero te gusta, te encanta pelear. Y te voy a decir algo que dijo Mayweather. Una vez lo escuché decir que hay muchos en este momento que quieren ganar ese tipo de dinero, pero cuando él empezó, él no empezó rico, él tuvo que pelear por menos dinero, pero como siguió ganando, y después ya vino el dinero. Exactamente. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo. Queremos meternos, pelear con los mejores. Ya después que tú comienzas a pelear con los mejores, ya todo el mundo quiere verte, y entonces ahí es que tú empiezas a generar. So I just mentioned to De Los Santos what I once heard Mayweather say, and he said that a lot of young fighters, they want to make that kind of money he made, but Mayweather said that he wasn't always making top dollars, that he made not much money at the beginning, but eventually made the money in big fights. De Los Santos saying that he wants to fight the best, and eventually, by fighting the best, he will eventually make that kind of money. Ahora, Pitbull Cruz tiene una pelea, supuestamente escuché, contra Giovanni Cabrera este verano, quizás mayo o junio, no estoy seguro. ¿Qué tú piensas de esa pelea? I'm asking De Los Santos about Pitbull Cruz, and we just spoke about Pitbull Cruz, who has an upcoming fight this summer. It's either May or June, from what I heard, against Giovanni Cabrera. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo opinar nada porque ellos rechazaron pelear conmigo. Dijeron que era mucho riesgo pelear conmigo por la cantidad de dinero que estaban ofreciendo. Entonces, como te expliqué, ellos están buscando coger menos riesgo, aunque ganen menos dinero, pa no pelear conmigo, que coges un riesgo por más que lo que se va a ganar ahora,
ellos prefieren lo que viene su próximo rival, que es fácil. Basically, what De Los Santos says is that the opponent is not as dangerous as him, and it's not top dollars, but it's an easier fight than having to fight Edwin De Los Santos. Instead of fighting Edwin De Los Santos, Pitbull Cruz would rather take a easier opponent in Giovanni Cabrera. Ahora, hablando de Giovanni Cabrera, no quiero hablar mal de él, pero viendo su récord, es invicto, pero al mismo tiempo no tiene tanta pegada como Edwin de los Santos. Now, I just mentioned that Giovanni Cabrera is a good fighter, but unfortunately he doesn't have the type of power, the Plátano power that Edwin de los Santos has. Puede ser, claro, tú sabes que cuando un boxeador protegido que lo vienen llevando, sabes que lo llevan invicto, hasta me dice con un peleador de la élite, ya está entonces los rivales que ha enfrentado y ahí se decide. Pero como digo, en el boxeo no hay nada escrito, cualquier cosa puede pasar. So De Los Santos says that anything can happen. There's nothing written when it comes to boxing. Anything can happen. Y hablando de eso, te iba a mencionar de Giovanni Cabrera, quien nadie esperó verlo ganarle a Gabriel Flores Jr. Gabriel Flores Jr. era un muchacho joven que el mundo del boxeo, muchos decían que iba a ser la próxima estrella. Y aunque Giovanni Cabrera no tiene pegada, lo pudo derrotar. So I mentioned to De Los Santos, that what he just said about anything happening in boxing is true. Since Giovanni Cabrera beat Gabriel Flores Jr., and nobody expected that. Como digo, que el boxeo no tiene nada escrito, que cualquier cosa puede pasar. Lo mismo que pasó conmigo y el rayo pensaron que yo era fácil, ¿entiendes? Porque se llevaron de una pelea que yo perdí, que puedo decir que sí, perdí por lo que haya pasado. Son cosas que no hay que cogerla de excusa, yo perdí. Pero después de ahí, yo cambié la forma de por qué yo perdí y he tenido resultados y ya todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Mucha gente pensaron, ah, no, ese es un muerto, es un maco, pero después que yo perdí esa pelea, yo no he vuelto a ser el mismo, no he vuelto a hacer la cosa que yo hacía. Now, De Los Santos just mentioned that he was the underdog against Jose Valenzuela. Nobody thought he would win that fight since he had just lost. He had a loss, but he came and surprised everyone. So once again, when it comes to anything happening in boxing, ahora hablando de esa pelea con Jose Valenzuela. Los que no te conocen no te han visto boxear mucho. Han visto la pegada, el Plátano Power, pero no han visto el talento que tú tienes, que tú puedes boxear. En tu próxima pelea vas a demostrar no solo el power, pero el talento, ¿no? O sea, depende del rival que sea, porque yo vengo adaptado a cómo venga mi oponente, ¿entiendes? Si mi oponente viene a querer pegarme y pega menos que yo, sabe que se va a encontrar con la ripota. Pero si yo sé que es un boxeador complicado, que hay que ir llevándolo, también se hace. Entonces, por eso yo digo que yo soy un boxeador que me adapto a todo oponente.
I just mentioned the type of power that Edwin De Los Santos has. You know, a lot of guys that don't know him and have not seen much of him and just saw that Valenzuela fight, they haven't seen the talent that Edwin De Los Santos has. And I asked him if we're going to see the full package in his upcoming fight. His response was, all depends on his opponent and the style of fight that his opponent brings. If his opponent wants to trade punches, then we will see that power from Edwin De Los Santos. And he can also adapt. Ahora, te voy a preguntar una vez más, ya que en un par de días vamos a ver una pelea grande antes Tank Davis y Ryan Garcia. Te pregunté la última vez, ¿todavía piensas que Tank Davis le puede ganar a Ryan Garcia? Bueno, yo estaba viendo una cuanta pelea del Tank, y tiene mucho fallo en realidad, y Ryan Garcia tiene mucha rapidez. Depende el plan del entrenador que tenga de Ryan García. Puede hacer que coja a Jair Bonta con uno de los errores que tiene, porque tiene mucha rapidez. Y lo puede hacer, puede confundirlo. O sea, como te digo, depende del plan que traiga. I asked De Los Santos once again about Tank Davis versus Ryan García. We spoke about this the last time in our previous interview, and he's actually thinking about it, and he sees a lot of flaws in Tank Davis. So he's actually giving Ryan Garcia somewhat of a chance due to the fact that Ryan Garcia has the speed, the power, and a great coach. Y te pregunté esto sobre Tank Davis y Ryan García solo porque me puse a pensar de la pelea que todo el mundo sigue hablando de Luke Campbell, cuando Luke Campbell lo tumbó a Ryan García, y muchos de estos fanáticos se ponen a reír, pero yo me pongo a pensar, yo no sé por qué se ponen a reír de Ryan García si él se pudo parar. No es cuántas veces tú te caigas, es cuántas veces tú te levantes, cuántos peleadores no se han caído y se han parado y han ganado. Le tengo el ejemplo mío que pasó en mi pelea, me tumbaron, que dice, me paré y ejecuté. Márquez, ese era el hobby de Márquez, caerse, pero volverse para a ganar. Entonces, ¿por qué Ryan García no puede serlo? Y como te repito, nada está escrito, todo el mundo tiene a Jair Bonta como favorito, para mí es uno de mis favoritos, pero nada está escrito, y Ryan tiene para sorprender. So I just mentioned Luke Campbell just because a lot of boxing fans I've heard a lot of boxing fans bring that fight up between Ryan Garcia and Luke Campbell due to the fact that Ryan Garcia hit the canvas. I just don't understand what this is all about, since Ryan Garcia got back up from the canvas. And when De Los Santos is saying that it's not about hitting the canvas, it's about getting back up, just like he did against Valenzuela. You know, he did that, and also Juan Manuel Marquez did that throughout his career. And he's still favoring Tank Davis, but at the same time, he's not counting out Ryan Garcia. Bueno, Edwin De Los Santos, te dejo para que sigas entrenando para tu próxima pelea el 17 de junio. Dios mediante. Y muchas gracias por tu tiempo.